Ok. Allora, in questo momento dovremmo essere in registrazione. Ok. E adesso, quindi, se volete, io adesso condividerò il mio schermo e se non avete piacere di comparire in video, togliete il video e poi io cercherò di chiamarvi per nome, ovviamente, se quando faremo gli esercizi o le pratiche, ovviamente se cambiate idea me lo dite e non vado a mandare questo video, ok? Ok. Bene, allora. Partiamo, andiamo a condividere lo schermo. Via. Ok. Allora, la volta scorsa stavamo, bueno, stavamo parlando spagnolo, stavamo sterminando la parte pubblica dell'ambito pubblico de nuestro libro. Vimos a varios establecimientos, no sé si lo recordáis, que podemos encontrar en una ciudad. Por ejemplo, a ver, no sé si recordáis estas fotos, las estáis viendo. Sì. Sí, ok. Recordamos los nombres de estas cosas. La A, ¿qué es? El cajero automático. Muy bien, ojo con la pronunciación, que es cajero, la J, ¿ok? Después, la B es, lo tenéis escrito, ¿eh? Vale, un estanco. ¿Y qué puede, Silvia, qué puedo comprar en un estanco? Cigarros. Cigarros. Perdone, hago una cosita más che se me equivoco, se me olvidó. Voy a abrir un documento che chiamerei pizarra, che sarà la nostra lavagna, ok? Del 25, corretto, de marzo, ok? Así que aquí voy a escribir las palabras nuevas, las cosas para que veáis cómo se escriben precisamente. Así, ok? Ponemos un poco más grande el carácter. Ok. Una cosa, Silvia, en el estanco yo compro sellos con E, ok? Sello singular, sellos plural. Es masculino. ¿Y dónde pongo los sellos? ¿Para qué me sirven? Para. Para expedir las postales, Muy para bien, enviar. para enviar, perfecto, postales, muy bien. Y después vamos a ver a ver, teníamos obviamente la C, ¿cómo se llamaba? Fabrizio, la C, Farmacia. farmacia, estupendo. Luego la D era una librería, ok. A ver, ¿dónde puedo comprar pan? En una panadería. Luego hemos dicho que el Rincón de Pepe o muchos otros rincones que se llaman son restaurantes y por fin un Mercadona, Corte Inglés, es un supermercado, hipermercado, supermercado. Vimos que las preposiciones articuladas en español son solamente al y del. Repasamos a estos verbos irregulares, ir, hacer y seguir, porque cuando voy a dar o a pedir informaciones, tengo que saber, por ejemplo, que seguir es un poquito irregular, ¿no? Si tengo que decir vais siempre dritto, digo sigue todo recto, ¿ok? O sigo, sigues y luego otra vez aparece la E en nosotros y vosotros, pero luego se cambia nuevamente en I. Ok, hicimos un poco de ejercicios y vimos los medios de transporte. Y a ver, por ejemplo, vuestro libro, a ver si puedo compartirlo con vosotros, solo un segundito. Vuestro libro también ponía, para quien no lo tienen, os lo voy a enseñar aquí.
No. Ponía un breve texto para introducir las preposiciones de transporte, precisamente. Y el breve texto que ahora os voy a buscar y que espero encontrar, perfecto, es este. Yo no sé si lo podéis ver, pero está aquí. Lo tenéis en vuestro libro. Vimos a los medios de transporte. Me voy como en coche, en tren, en metro, en avión, pero a pie o a caballo. A ver, Elena, ¿tú te acuerdas un sinónimo para decir ir a pie? Caminando o andando. Andando, perfecto. Me voy andando quiere decir que me voy a pie. Y si tengo además que, por ejemplo, describir un recorrido, hoy perdone. Recorrido es un percorso que puede ser el recorrido de un viaje o un recorrido más sencillo. Pero, por ejemplo, en el caso de vuestro libro, el recorrido estas vacaciones, voy a Italia a ver a unos amigos. Voy en coche, medio de transporte, de Madrid a Barcelona por Zaragoza. En Barcelona dejo el coche y voy en barco a Roma. Pues, la origen es ir de. Me marcho de Madrid, de Turín. El destino es a. Me marcho de Madrid y me voy a Roma. La vía, es decir, el tránsito, ¿con cuál preposición lo voy a indicar? Por. Por. Moto attraverso luogo en español es con por, ¿no? Si yo digo para, en el sentido de indicaciones, voy a decir verso. Me voy para Zaragoza o hacia Zaragoza, quiere decir vado verso, pero me voy por es paso attraverso. Y en Barcelona dejo el coche, lascio la macchina y voy en barco a Roma. Mientras tanto, no sé si se ha juntado alguien más. ¿C'è qualcun altro che si è unito in questo momento che non mi stavo guardando? Siamo sempre gli stessi. Ok, vale. Y después terminamos, pero no lo vimos, con la última parte. Vuestro libro termina con este párrafo con respecto al concepto de cortesía. Quiero leerlo rápido. A ver, ¿quién? ¿Quién habla? A ver, ¿quién es que quiere leer? Dime. Patricio. ¿Cómo dices? Patricia. ¿Quieres leer tú, Giuseppe? No, sí, Patricia es peruana. Sí, vas. Patricia es peruana, Mauricio es colombiano, Liliana es argentina. Los tres coinciden en pensar lo que los españoles utilizan poco las fórmulas de cortesía. Se expresan mucho en imperativo. Casi nunca dan las gracias y no suelen pedir disculpas. Eso es, eso es. Los españoles resultan un poco secos. Secos, ¿qué quiere decir? Es un adjetivo. Asciutti, ok, perfecto, un poco asciutti. Porque al exterior otros países son un poquito más amables. Pues en general, como podéis ver aquí en el post-it, en Hispanoamérica se utilizan más frecuentemente estas fórmulas, mientras que en España no se considera maleducado expresar algunas cosas en imperativo y el trato es, como decíamos, más seco. A ver, nosotros eso ya lo sabemos. Por ejemplo, Fabrizio, para responder a un agradecimiento, ¿cómo contestamos? Hay que elegir entre estas opciones.
Non ho capito. Para responder, quando una persona te da las gracias, para responder a un agradecimiento, ¿cómo contestas tú entre estas opciones A, B, C, D, E? Yo te digo, de nada. Perfecto, de nada o no hay de qué, que es exactamente nuestro non c'è di che, ok? No hay de qué. Vale, mientras que Alice, cuando te presentan a alguien, ¿te acuerdas cómo tenemos que contestar? Encantado. Perfecto, encantado, encantada. ¿Tenemos otras opciones? ¿Conocemos a otras maneras? Sí, sí, muy bien. Mucho gusto, perfecto, mucho gusto, un placer conocerte, muy bien. ¿Para pedir disculpas? A ver, ¿quién me lo dice? Perdón. Elena. Ah, perdón, Gianfranco, muy bien. Disculpe, perdón, lo perdón, siento. Disculpe, lo siento. Ok. Para entrar en contacto, o sea, para establecer un contacto o llamar a la atención de una persona, ¿qué voy a decir? Oiga. Oiga. Ya, exactamente como oiga, por favor, perdone. Cuando vamos, necesitamos informaciones por la calle, por ejemplo, paramos, fermiamo a una persona de esta manera. Oiga, o también si estamos tuteando, oye, por favor, si estamos tuteando, no es perdone, sino que perdona. ¿Ok? Y después, para expresar agradecimientos, por supuesto, gracias y muchas gracias. Estas eran las últimas cosas que vimos la vez pasada, junto con la canción en la ciudad de Ambaranoia. ¿Hay preguntas con respecto a estas cosas? ¿O está más o menos todo claro? ¿Todo claro? Ok. Más o menos. Venga. A ver, vamos a terminar ahora la clase sobre las indicaciones, los ubicadores, cómo dar informaciones, con un ámbito, como siempre, con el ámbito profesional. Y lo vamos a, en vuestro libro, no sé si lo podéis, ¿quién no lo tiene? ¿A la página? La página 70. Es la 70, creo, sí. Aquí, ¿ok? Pero yo, para quien no tiene el libro, para las personas que no tienen el libro, he pensado sacar fotos y ponerlas en la clase que voy a subir a WeSchool, ¿ok? Así que lo tenéis todo. A ver, primero, vamos a, dice, a aprender a leer a un director, un directorio. ¿Quién puede imaginar o intentar decir? Pagina 70. 70. 70. 70. Okay. Pero, chicos, los tenéis aquí en la pantalla. Lo potete anche vedere nello schermo. Se non volete prendere il libro, tutto quello che c'è sul libro l'ho anche fotografato sullo schermo. Okay? Quindi... ¿quién puede intentar decir qué es un directorio? Aquí veis que viene, observa este directorio, edificio, las vidrieras, directorio, y luego primera planta, segunda planta, precisamente este, ¿no? A ver, ¿qué será un directorio? ¿Quién puede atreverse a decir? ¿Quién quiere probar a decir qué cosa es un, secondo voi? Ho olvidado, l'ho cercato, ma ho olvidado. Lo has buscado, pero. ¿Cómo? Buscado, elenco. Un elenco, sí, puede ser, es una lista. ¿Y dónde lo encuentro generalmente? A ver. Si hablamos de plantas, estamos hablando de, a ver. Primera planta. Primera planta, segunda planta. A ver, aquí viene la definición de directorio. Un directorio es, bueno, primero dice una lista de nombres, direcciones de empresas, profesionales, instituciones, generalmente en orden alfabético.
o si no, cartel o tablero situado a la entrada de ciertos establecimientos públicos en el que se indica dónde se encuentran los distintos departamentos o servicios, a menudo acompañado de un plano esquemático del local. Esto es un directorio. Vuestro libro os propone el directorio. A ver, ¿dónde? He perdido la clase. Vuestro libro os propone el directorio de un edificio donde en las varias plantas vienen varias oficinas. Las tenéis aquí. A ver, ¿quién quiere intentar leer las oficinas que aparecen en este palacio, en este edificio? Ina, ¿es tú? Sí. Gabinete psicológico. Okay. Estudio de arquitectura. Uh-huh. Accademia informatica. Uh-huh. Peluqueria. Agenzia de publicidad. Editorial. Okay. La consulta medica. Agenzia de viajes. Clínica dental. Abogados. Ok, te digo dos cosas. A ver, cuando encontramos palabras como psicológico, en español, la P no se lee. Psicológico, esa es la pronunciación. Psicológico, no se lee la P. Psicología y psicológico. Luego, la agencia de publicidad o la agencia de viaje. No hay acento en la I. Como farmacia, no es farmacia, sino que farmacia. Agencia, no es agencia, sino que agencia, ¿ok? Esta, a ver, si tenemos que, pues, rellenar, y lo podéis hacer luego en vuestro libro, aquí, en la segunda planta, si en la primera tenemos los abogados, en la segunda planta tenemos clínica dental, en la tercera, exactamente, ¿ok? Y si tenemos que contestar a estas preguntas, a ver, ¿qué hay en la última planta, Fabrizio? La última. La décima. Sí, en la última. A ver, la primera es abogados, en la última. Es gabinete psicológico. Perfecto. Si en la pregunta tenemos hay, ¿no? Si hay, la pregunta viene con ¿qué hay en la primera, en la última planta? La respuesta sarà hay un gabinete psicológico. ¿Ok? Después, en la segunda pregunta, a ver, Gianfranco, ¿dónde está la agencia de publicidad? Está a la sexto planta. Okay. A ver, está, cuidado, cuando usamos está, sabéis que lo usamos porque estamos hablando de la, a ver, perdonen, porque estamos hablando de la agencia de la publicidad. En la pregunta hay, ¿dónde está la agencia? Pues la respuesta será, está, ojo, en la sexta planta. Podemos también decir, en el sexto piso. ¿Ok? Vale. Después, vamos a ver, Alice, ¿qué hay en la primera planta? En la primera planta hay abogados. Hay, ok. O podemos usar la palabra bufete de abogados o un estudio de una oficina de abogados. Ok. Hay un bufete o un estudio de abogados, una oficina de abogados, ¿ok? ¿Ok? Ok.
Después, a ver, la siguiente pregunta. Elena, en la cuarta planta, ¿qué está? En la cuarta planta está una consulta médica. Perfecto. Mientras que, Giuseppe, en la novena, ¿qué hay? En la novena está un estudio de arquitecto. Ok, pero no, si dices un estudio de arquitectura, tienes que repetir hay. Okay? Porque con los artículos indefinidos siempre hay. Pues en la novena planta hay un estudio de arquitectura. Okay? Y en la tercera planta está la... A ver quién lo dice. Agencia de viajes. Muy bien, Silvia. La agencia de viaje. Ojo con el acento. Agencia de viaje. ¿Vale? Y después, en la planta octava está la... Academia Informática. Muy bien, Gianfranco. En la segunda planta está... La clínica dental. La clínica dental, muy bien. Y por fin, ¿qué hay en la planta número 5? 1, 2, 3, 4, 5, ¿hay? Editorial. Ok, ¿qué hay es un studio una... editorial. Ok, hay una... No, una editorial, porque si dices editorial es femenino, quiere decir casa editrice, pues una editorial. Como Edelsa, que es la casa de vuestro libro, es una editorial. ¿Ok? Bueno, ¿por qué estamos viendo estas cosas? Bueno, primero, porque de esta forma hemos un poquito repasado, ahí está, y os acuerdo que ahí se usa con indefinidos, se usa con muchos, pocos, con plurales indefinidos, hay personas o hay gente o hay una farmacia, mientras que está o están lo usamos para localizar cosas definidas, como por ejemplo está el estudio de arquitectura. Y después lo usamos, este pequeño ejercicio de introducción, para introducir precisamente a los números ordinales. A ver, cuando tenemos que hablar de, como en este caso, directorio, usamos estos números que ponen orden, ¿ok? Como primera planta o primer piso, segunda o segundo piso, tercero, los tenéis aquí, son los ordinales, ¿ok? Primero, segundo, ¿por qué os pone los ordinales hasta el décimo? Porque en español se usa este tipo de números solo hasta a nivel, a ver, coloquial, de habla, se usa sobre todo hasta el 10. Después del 10 usamos los números cardinales normales. Lo veremos mejor. Y otra cosa, primero y tercero, cuando van seguidos de un sustantivo masculino, se transforman en primer y tercer. Es decir, que la O se apocopa, cae, ¿ok? Y entonces, primer piso, primer jugador, etc. ¿Estamos? Yo después os puse la imagen de otro, un esquema de otro directorio. A ver si Giuseppe me puedes decir cuáles son las oficinas y los establecimientos que se encuentran en este directorio. ¿Puedes leerlos, por favor? La administración, uh-huh. El salón de actos, la sala de profesores, las aulas, biblioteca y polideportivo. Muy bien, vamos a ver, en tu opinión, Giuseppe, este tipo de directorio, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué tipo de estructura, de edificio, de lugar público? En
una escuela, un... Una escuela. Otras opciones no. Que se os puede, o que se os ocurren, vi vengono in mente una scuola oppure qualcosa di molto simile, comunque algo muy parecido. Por ejemplo, me imagino yo una universidad. Okay. Un colegio. Un colegio, vale, un polideportivo, una buena universidad, ¿no? Porque si tiene un polideportivo, luego, bueno, si la salón de actos quiere decir que es una universidad buena, ¿no? Esto es otro ejemplo de directorio. Aquí no vienen plantas, pero sí vienen estos ubicadores, las direcciones donde los podemos encontrar. Ok, ahora yo os puse una... ¿Cómo se puede? Un directorio, un poquito más esquemático, de uno de los más importantes centros comerciales españoles, que se llama El Corte Inglés. ¿Lo conocéis? ¿Qualcuno conoce questo? Sí, famoso, ¿no? Okay. Y luego vamos a contestar a las preguntas como las que acabamos de contestar con el libro, que hay en la primera, en el libro. Que hay en la primera planta, donde está la tienda de deporte. A ver, este es el directorio. No sé si lo podéis ver. Aquí vienen las plantas. ¿Y qué podemos encontrar? A ver, ¿qué encontramos en la planta número 6, por ejemplo, Silvia? En la planta número 6 están el accesorio deportivo, la confección deportiva, material deportivo y zapatillas deportivas. Vale. Es un lugar donde están los artículos de deporte. Perfecto. En la planta número 6 del Corte Inglés ese, hay, o tenemos, si queréis, tiendas, y recuerdo que tiendas vuol dire negozi, deportivas o de deportes. ¿Ok? Bueno, después... siempre mirando, ¿dónde encuentro, Fabrizio, artículos, productos para niños? Oh, aspetta, con lo schermo piccolo. Ok. No, oh, si muove. A ver. Non si muove lo schermo. Gianfranco, non ti preoccupare. È la planta numero 3. Vale, è la planta numero 3. Numero 3. E che abbiamo nella planta numero 3? Bueno, abbiamo detto prodotto per niños, no? Chi ves? Bebé e carrozzeria. Carrozzeria, ovviamente, carrozzine, passeggini, no? Puericultura, zapateria de hombre, infantil e de mujer. También tenemos moda y accesorios, ¿ok? Mientras que, ¿dónde tengo que irme, por ejemplo, Alice, para comprar una lavadora? Ah, la planta 2. A ver, sí, dímelo, Fabrizio, dímelo tú. Alice, la planta... Segunda planta. En la segunda planta, en la planta 2, en la segunda planta o en el segundo piso. ¿Qué más hay en el segundo piso? A ver, Giuseppe. En el segundo piso tienes menaje de cocina. Vale. Y accesorios, pero no veo porque... A ver. Aquí, electrodomésticos, así que puedo comprar una lavadora. Hogar, ¿sabéis qué quiere decir la palabra hogar? No. Literalmente quiere decir focolare, insomma, ambiente, quindi l'ambiente della casa, ¿no? Hogar y decoración es donde encontramos todos aquellos productos, artículos que sirven para decorar los cuartos de la vivienda. Okay. Hogar y vivienda son sinónimos. Vivienda es como decir casa en el sentido filosófico. Okay. Vale. Luego, ¿cuál es? Sí, vamos a ver todo el directorio. No sé si se ve. Tenemos 6 plantas.
¿Cuál es la planta que tiene más tiendas? La planta baja. Muy bien, bravo Gianfranco, la planta baja. La planta baja del Corte Inglés, pero también si vamos a la Rinascente de Turín, es la donde viene la mayoría, ¿no?, de las tiendas. ¿Y qué tipo de tiendas podemos encontrar en la planta baja? Que recuerdo que se traduce con el piano terra, ¿no? Quindi, en la planta baja del Corte Inglés, Gianfranco, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos comprar? La alimentación con el supermercado. El supermercado, muy bien. Pratica con ordinatores, pantallas, vale. Discos duros, ratones y routers. ¿Qué son los discos duros? Hard disk. Sí. ¿Y los ratones? Ratones saranno i cavi. Sì, sì, esatto. Ah, sì, i mouse. Esattamente. Ok. Y también podemos encontrar, por ejemplo, la perfumería, ¿veis? O moda y accesorios, bisutería. Os puse todas estas palabras porque viene un poquito también del léxico de estos establecimientos que podemos encontrar en los grandes almacenes. ¿Eh? Grandes almacenes que os recuerdo que son i grandi magazzini. ¿Okay? Y también tenemos el verbo almacenar, que vuol dire appunto immagazzinare. ¿Okay? Venga. Y en el sótano, que es decir, sottoscala, si stiamo parlando di una casa, ma en el caso de un edificio como el Corte Inglés, es todo lo que viene abajo de la planta baja, es decir, el sótano. En la primera planta del sótano tenemos moda y accesorios, y en la planta tercera del sótano tenemos automóvil o aparcamiento también, ¿ok? El aparcamiento de coche. Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. ¿Y no? ¿Sí? ¿Más o menos? Todo claro. Todo claro, ok. Aquí os puse también la explicación, como dije, de los números ordinales. ¿Qué son los números ordinales? Expresan el orden de los elementos dentro de una serie. En la ficha, in questa tabella che vi ho messo, come potete vedere dal decimo in poi, io non ve l'ho più ve l'ho messo in un grigio un po' più chiaro, perché come vi dicevo in realtà non si usa, o meglio, esistono, però non vengono utilizzati nel linguaggio comune, tanto che, e forse l'avevamo anche sentite, se andate a sentirvi la canzone di Manu Chao, a un certo punto dice siglo perdido nel siglo, siglo 20 rumbo al 21, perché non si dice ventesimo, ma sarebbe vigesimo, non si usa, si usa 20. Quindi dal 10 in poi, se devo dire Luigi XIV, se devo dire XIII secolo, uso 13, 14, uso i numeri normali. Ve li ho messi così perché sappiate che esistano, ma sappiate che poi può essere che negli articoli trovate un centesimo o nelle frazioni, se dovete esprimere le frazioni, ma nel linguaggio comune il vostro problema è ricordarveli primero, secondo, terzo, quarto, scritto con la C, quinto, pronuncia non è quinto ma è quinto, sesto, settimo, ottavo, noveno e decimo. Hay algunas particularidades, concuerdan en género y número con el sustantivo que acompañan, son adjetivos. El segundo autobús, las segundas oportunidades, Manolo es el primero, pero Anita es la tercera. ¿Okay? Los ordinales de la primera y de la segunda decena, décimo, vigésimo, se pueden escribir o en una palabra o en dos palabras, da igual. Vigésimo noveno, pero hemos dicho que ya eso no es un problema porque no se usa. ¿Okay? A partir de la tercera, el ordinal se escribe siempre en una palabra sola. Si el número está compuesto por varias palabras, entonces todas concuerdan en género con el nombre al que acompañan. Por ejemplo,
la corredora, la decima primera, ok? O la decimo primera si lo vamos a juntar. Non so se è chiaro. Ripeto, sono poco usate queste formule, però vi ho messo la regola generale, ok? Come vi avevo già anche detto e come vostro libro va subrayando, primer y tercer, quando si encuentran antes de un sustantivo masculino, pierden la O final. Como se escriben, lo tenemos que, como se escriben cuando tenemos que abreviarlo, o sea, tercer se escribe de esta forma. Potete vederlo? Si vede? Sì. Devo mettere ER in alto. Sì. E invece molto. Devo dire, per esempio, ventinovesimo, metto la O. Se devo dire trentunesima, metto la A. Ok? Non so se ve l'avevo già detto, se tengo che scrivere una postal, puedo encontrar una direzione con así, primero, derecha, o segundo. Ora tengo che poner il simbolo, però secondo con la O a chi arriva, izquierda, ok? De esta forma. Primero, derecha, vuol dire il primo appartamento scala destra o il secondo appartamento scala sinistra. Quindi, aquí tenéis cómo se pueden escribir, ¿no? Los números ordinales abreviados. Se colocan las letras voladas, se llaman las letras voladas porque son appunto in alto. Luego, muchos títulos, como los títulos reales, se escriben con números romanos. Alfonso X, el sabio, Alfonso X, así. También las ediciones de eventos pueden escribirse tanto en números romanos como en la forma abreviada del número cardinal. 26ª edición, bueno, 26ª edición, 26ª edición. Repito que la cosa más común en este caso es decir la edición 26, número 26 del Festival de San Sebastián. Ok, pues sí. Tenemos que transformar estos números cardinales en un número ordinal. ¿Cómo los transformamos? Por ejemplo, ¿lo pensáis un segundito? Lo queréis, si queréis podéis escribirlo en una hoja de papel. Si volete potete aiutarvi scrivendolo. Okay? Provate a trasformare questi numeri cardinali in numeri ordinali. Un minutino e poi proviamo a correggere, ok? Se volete posso aiutarvi in questo modo qua, aprendo e restringendo. Siete riusciti a vederli, a trascriverli? No. No. Volete, se avete un foglio di carta, provate a scrivervi questi numeri, 12, e poi dopo 12, 1, 35, 10, 2, così io poi posso aprirvi la tabella e potete eventualmente andarvi a vedere. A ver, por ejemplo, si tengo que decir 12, ¿cómo lo digo en números ordinales?
Decimo secondo. Decimo secondo. Duodecimo? Duodecimo secondo. Aquí. Decimo segundo, decimo primero, ma, once. Dime Gianfranco. Ma duodecimo è sbagliato. Sì. Sabes perché che, Google vabbè. Ti dà duodecimo. Però Google è sbagliato. Google Translator? Sì. Già, a ver, duodecimo esiste, però vamos a ver si... Duodecimo, però questo è italiano. Vamos a ponerlo in RAE, a lo mejor. A ver, lo ponemos aquí, a ver qué me dice. Duodecimo, ah, probablemente perché falta l'accento. Vamos a ver. Si lo pongo. Ha un accento acuto. Sì, sono tutti acuti gli accenti. Duodecimo, a ver. Ah, duodecimo, aquí. Che sigue l'undecimo o undecimo. Está bien, undecimo también. Solamente poco usato. Sí, no, ma se todos están pocos usados en realidad, ¿eh? Porque como dije, se usan mucho hasta el número 10, pero no se usan mucho después. Entonces, esto es así, solamente para saber que existen, ¿ok? Pues aquí, por ejemplo, el ejercicio que decíamos era, ¿dónde está? Ay, perdonen, ¿eh? Somos un rato. A ver. Uno, bueno, uno es fácil, ¿cómo será? Primero. Primero, ok. 35. No tan parecido. A ver, vamos a ver, trigésimo, si tengo que decir trigésimo quinto, ok. Trigésimo quinto. Trigésimo primero, trigésimo quinto. Ay, perdonen. Y después, diez. Décimo. Y dos. Segundo. Décimo segundo. Y si tenemos que hacerlo al revés, décimo quinto, ¿qué será? Quince. Sexto. Seis. Sexagésimo primero. Sesenta y uno. 61, ojo, 60 con E. Nonagésimo. 90. Sí, y décimo séptimo. 17. Muy bien. Y si tengo que poner el decimal, perdonen, el ordinal con estos títulos de reales, Alfonso, como hemos dicho, que se dice Alfonso. Décimo. Okay. El sabio. Juan Carlos. Primero. Felipe. Seis. Sexto. Fino al 10 si usano, fino al 10 si usano. Quindi quelli almeno dobbiamo saperli più o meno, perché usarsi si usano. Carlos? Quinto. E Isabel? Primera. Seconda. Perdón, he tenido que cerrar la puerta de la cocina. Ok, pues como os dije, la mayoría de estos números se usan poco o a lo mejor se usan en un léxico más culto o periodístico o estadístico también. Se usan también a la hora, por ejemplo, de expresar fracciones, y números fraccionari, pero aparte de eso, se usan mucho los números hasta el 10. Después,
todas las veces que encontramos sedicesimo, quindicesimo, trentunesimo, possiamo tranquillamente usare i numeri cardinali. Tutto chiaro? Ma Serena, scusa. Sì, dimmi. Tipo, quando c'è scritto la 26ª edizione del festival, sì? Se io lo trovo scritto, sì? Lo cambio io, nel senso trovo scritto 26ª edizione del Festival di San Sebastian. Sì, claro, devo... dice la edizione 26 del Festival di San Sebastian. Ok, quindi lo cambio io leggendolo. La puede, sì. Sí, luego a lo mejor, como te dije, si eres más culta, es decir, que estás hablando a lo mejor a una audiencia distinta o en un léxico más bien periodístico, estas cosas, puedes decir 26ª. ¿Okay? Pero si no, la cambia. Repito, por ejemplo, en la canción de Manu Chao, el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, Luis XIV es el, o el siglo XIII. De la edad media, ¿ok? Eso es. Pues se usan en la, generalmente de esta forma. ¿Todo claro? ¿Más o menos? Más o menos. ¿Más o menos? Si hay cosas que no son, que están menos claras, pensadla y la vamos a profundizar, ¿ok? Preguntas, dudas, pero a ver. Repito, no es tan importante. Lo importante por lo menos es recordar cómo se dicen y cómo se pronuncian. Por ejemplo, quinto, que no es quinto, sino que es quinto, ¿ok? Estas cositas así. Muy bien. Siempre siguiendo con vuestro libro, vuestro libro os pone una parte léxica, de actividad del léxico, y tenéis a los establecimientos comerciales y profesionales. Vuestro libro os pone 10. ¿Veis? A ver, si tenemos que asociar estos 10 establecimientos con su icono correspondiente, unirlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, Fritzio, ¿el primer establecimiento qué es? Maurizio, ¿estás? ¿No? Se ha perdido. Gianfranco? El número 10. ¿Ancora? Maurizio, número 10. ¿No me oyes? ¿Me sientes? Sí, ahora sí. Ah, ok. La galería okay. D'arte. No, a ver, el primero que ves en la lista, ¿cuál es? Ah, una agencia de viaje. Ok, cuidado con la pronunciación. ¿La puedes repetir? ¿Una? Agencia de viaje. Ok, atento. Agencia. De viaje. Agencia, ok. No se dice agencia, se dice agencia. No se la change. Okay. ¿Y cuál es la agencia de viaje entre estos iconos? Fabrizio, ¿cuál es el icono que representa la agencia de viaje? ¿Silvia? La D, perfecto. ¿Por qué dices la D? ¿Qué vemos en el icono D? ¿Qué es esta? Un avión. Perfecto, un avión. ¿Y? Taquillas. Dos tickets de avión, billetes de avión. Muy bien. A ver, Alice, ¿estás? Sí. A ver, ¿el segundo sí. establecimiento qué es? Un banco, la B. La B, ¿por qué dices la B? Está el dinero. Perfecto, muy bien, porque en el icono B está el dinero. Ina, la tercera. Una escuela de idiomas, la ¿y cuál letra es? La E. ¿Por qué? ¿Por qué dices la E? Porque hay personas que hablan. Muy bien, perfecto, Ina. Y después, a ver, Gianfranco, la 5, no, perdón, la 4. De informática.
Vale. Qual sarà la tienda di informatica? La figura con l'ordinatore, la H. Sì, è l'icona. Come si dice H in spagnolo? Ace. Ace, perfetto. Elena, a ver. Come detersivo. Come detersivo, muy bien. In spagnolo il detersivo Ace, la candeggina, si chiama, che in questi giorni è molto ricercata, la lejía. La lejía. Lejía, con l'accento in la I. Ah sì, te lo pongo grande para que lo veáis. Con l'accento in la I, lejía. La tía della lejía, la zia della candeggina, había una pubblicità. Vale, y después, ¿cuál? A ver, el icono H con la tienda de informática viene el ordenador, por eso que es la tienda de informática. Y en la 5, Elena. Un hospital, la icona I, tenemos una cruz. Perfecto. El icono I, porque tenemos una cruz. Una cruz roja y una a ver, ¿cómo se llama aquí? Un relámpago, que es la de las ambulancias, ¿vale? Luego, la número 6, a ver, Giuseppe. La 6 es una clínica veterinaria. ¿Cuál será el icono correspondiente? Correspondiente la I, la E. La, ¿cómo se llama esta letra qua en español? La J. La J è in italiano, Ina? La J. Bravissima, la J, è stupendo. E después, a ver, Fabrizio, otra vez, la numero 7, che è? Una tintoreria. Tintoreria, a ver, e qual sarà l'icono corrispondente alla tintoreria? La camiseta muy bien. Sporca. Ok, ¿qué es la letra? La letra G. G, perfecto. A ver, te digo también que no es una camiseta, sino que una camisa. La camiseta es la de manga corta, es la t-shirt. Y la camisa es sucia, está sucia, es sporca. Sucia. Okay. Perfecto. Cuando tengo las camisas sucias, las llevo a la tintorería. Ok. A ver, cuando tengo las camisas sucias, las llevo, le porto a la tintorería. Ok. 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 Luego tenemos. A ver, Silvia, la 8, ¿qué tenemos? La 8 es un despacho de abogados. Bien. La letra F con pesos. Justicia. Una balanza, sí, el símbolo de la justicia, ¿no? Una balanza que es el símbolo de la justicia, muy bien. Gianfranco, después la 9. Gianfranco? È andato. No, non lo tenemos. A ver, Fabrizio, otra vez tú. O quien quiera. Oristeria. A ver, la C. La C, perché en el icono C tenemos. Flores. Muy bien. Vi ricordo solo che flor es femenino. Las flores, ok? In italiano è maschile. Español femenino. Tenemos una tienda donde se venden las flores femenile. Okay? E vi ricordate quando abbiamo visto il cibo? Dicevamo la coliflor, il cavolfiore, è femminile anche quello perché è un composto della parola flor, appunto, che in spagnolo è femminile. Ok? E por fin, Elena, che tenemos? Una galleria di arte in l'icono A. Muy bien. Perché tenemos una macchia. Pues sí. Tenemos a un hombre de arte moderna. Ya, de arte moderno.
Estamos probablemente en un museo y hay un hombre que de espalda está mirando obras de arte, un cuadro o arte moderna en general. Ok, pues aquí estamos, pues acabamos de aprender, ¿no?, a nombres, algunos ya los conocíamos, que son los nombres de los establecimientos que podemos encontrar en una ciudad. ¿Cómo se dice ya quartiere? Barrio. Bravissimi, bravissimi, ok. Un barrio o también en un centro comercial, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas cosas se encuentran en el Corte Inglés. Es tan grande que tiene tiendas de todos tipos, incluso agencias de viaje, incluso muebles. Hay gente que cuando se casa, ¿qué quiere decir casarse en español? Esposarse. Esposarse, ok. Cuando, exactamente. Cuando se casan, hacen la lista de regalos en el Corte Inglés, porque si al final quieren cambiar los regalos, pueden hacerlo, por ejemplo, cambiado con un viaje, porque hay agencias de viajes. Pueden hacerlo todo. Hay cualquier tipo de cosa. Es muy grande y muy bien equipado, con todo tipo de tiendas. Equipado es fornito. ¿Okay? Pues, en la siguiente práctica que vuestro libro os propone, tenemos primero un repaso de los demostrativos. ¿Recordáis cuando vi? ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos para señalar las cosas? ¿Quién se acuerda? A ver, Silvia, ¿tú te acuerdas? Elena, Elena, la última que ha llegado al curso, Fabrizio, tú dices Elena. ¡Qué tipo! A ver. Pues, a ver, sí, ¿el masculino cuál es? Este, ¿recordáis? Este o esta. Esa. Muy bien, ese o esa, brava. Aquel. Oppure aquel o aquella. Okay. Vale, ¿cuándo uso este? Quando ce l'ho vicino, no? Sì, quando, brava, quando sta vicino, cerca. Cerca di chi? De yo que hablo, de yo que hablo, de tu que escuchas. De yo que hablo y probablemente también de el que escucha, pero principalmente está cerca de lo que hablo. Es algo que, de quien habla, es algo que puedo tocar, que puedo... por tomar en las manos. Mientras que ese o esa, está, hemos dicho que cerca de quien me está escuchando, ¿no? Por ejemplo, si ahora estuviéramos viendo nuestras pantallas y yo viendo vuestras caras, ¿no? Si yo estuviese viendo adesso en telecamera y voi avete qualcosa que no riesco a capire che cos'è, in mano, vicino, non vi direi che è esto. Ma vi direi che è esso, perché è vicino a voi che ascoltate, ma è ovviamente lontano da me che sto parlando. Chiaro? E invece, por fin, aquel o aquella es lejos de los dos. Eh? Lontano sia da me che da voi che ascoltate. Da entrambe. Ok? Da entrambe. E avevamo detto che il plurale di questi erano ovviamente estos o estas, esos o esas y aquellos o aquellas. Poi avevamo detto che esiste un neutro. Qual è il neutro? Esto. Esto, esso o aquello. E quando lo usiamo? Qualcuno se lo ricorda quando usiamo questo famigerato neutro? Per cose che non possiamo... Non definite. Que sí, más que no podemos, que no tienes un sexo, que no tienes un género, ¿no? Un concepto, una idea, un objeto que no conocemos. Si me vais a hablar de una palabra que yo desconozco, yo pregunto qué es eso, porque no sé si es un objeto masculino, si es un objeto femenino. Si me vais a hablar de
yo qué sé, un vegetal o una hortaliza o cualquier tipo de objeto que yo desconozco, si me parlate de un objeto, de una parola que yo ignoro, obviamente la mia domanda sarà: che è esso? Che cos'è sta roba? Okay? E uso in questo caso il neutro. E non so se vi ricordate, ma avevamo detto che a todos estos demonstrativos corrisponden ubicadores, cioè corrispondono degli, come si dice, degli avverbi di luogo che indicano maggiore o minore vicinanza. Ovviamente, se estamos usando este, ok, hablamos de objeto. Mi escucháis? Ho perso l'ultimo pezzo. Ok, si estamos hablando de este o esta o esto, estamos hablando de objetos o personas o cosas que se encuentran aquí. ¿Me ricordate? Mm-hmm. Ok, e invece quando parlo di esse o essa, son ahí. Objetos, muy bien, que se encuentran aquí, ok? Cioè, ritorniamo a dire una via di mezzo tra me e te, no? Lì, qui, lì, e poi aquel, che invece donde se encuentran aquellos o aquellas, se encuentran ahí. Allí, oppure también allá. Ok? Lì o là, lontano da tutti e due. Precisamente vuestro libro es lo que repasa en esta competencia funcional. Aquí, allí, a media distancia, o allí, lejos. A ver, si esta mujer está hablando a nosotros de las tiendas que tiene detrás, nos dice, aquí está la tintorería. O también, esta es la tintorería, porque la tiene cerca. Aquí está la tienda de informática. O esa, porque la tiene a media distancia. Al fondo, lejos, allí. Aquella es la clínica veterinaria. Pues, muy cerca usamos este o esta más sustantivo. ¿Cómo se dice? El adverbio de lugar será, obviamente, aquí. ¿Okay? A media distancia, aquí. Pues, aquí está la tienda. Esa es la tienda de informática. Lejos, usamos allí e usamos aquel. Più o meno ve li ricordavate? Más o menos. Menos que más. Allora proviamo a fare questa pratica insieme. A ver, aquí tenemos un mapa. Tenemos a varios establecimientos. Fabrizio, ¿cuáles son? ¿Cuáles establecimientos tenemos en este pequeño barrio? En esta manzana. La floristería. Tenemos una floristería. Una galería de arte. Sí, después. Hospital. Sí. Agencia de viajes. Una agencia de viaje. Escuela de idiomas. Ok. Un banco. E un banco. Enfrente del banco podéis ver estas dos muñequitas azul y naranja. Sí. ¿Le llamo? Ok. Tenemos que ayudar a estas personas e indicarle dónde están los establecimientos a través de los diálogos que tenéis aquí. Una persona se acerca, dice, perdone usted. ¿Sabe si hay una escuela de idiomas aquí cerca? Y la otra persona contesta, sí, mire, hay una aquí, en esta calle. ¿Veis? Están cerca, son vicini. Y un banco
A ver, si le van a pedir dónde está un banco, ¿cómo van a contestar estas dos personas? El banco está aquí. Muy bien, el banco está aquí. Se vogliamo dire guarda che è proprio qui dietro, usiamo questo verbo, forse questa parola l'avevamo vista, forse qualcuno se la ricorda. Detrás, muy bien. Se devo dire proprio qui? Giusto. Muy bien. Mira, justo aquí. Podemos contestar a esta pregunta. Y un banco, mire, yo he escrito mira dando del tú. Mire, justo aquí detrás. ¿Okay? Podemos añadir detrás como ubicador. ¿Okay? Y después, a ver, Silvia, por favor, ¿dónde está el hospital? Siempre hablando estas dos personas enfrente del banco. Sí, el hospital es lejos. Está lejos. Está lejos. Es ahí. Indico la strada. No, pues en este caso podemos decir algo como attraversa la piazza. Come faccio a dire attraversa la piazza? Che verbo usa? Cruza la plaza. Cruza la plaza e toma la seconda calle alla izquierda. Perfetto. Il secondo stabilimento. Muy bien. Super bien. Ok. E dove hai, Gianfranco, una floristeria? Aquí, allí o aquí o allí. Ahí, perfecto. Ahí. Está bastante ahí cerca. Tiene la... Sí, perfecto. Ahí tiene la floristería, porque hemos dicho que está bastante cerca, abbastanza vicino, detrás del banco. Ok. Y está lejos, siempre de aquí, la galería de arte. Elena? No, está bastante cerca. Pues entonces, non so come si dice, si deve. Ok, qualcuno sa come puede dire, vedere. Come si dice si deve? Tu puedes cruzar la plaza. Perfecto. Y la tiene justo allí, por ejemplo, e ce l'hai subito lì. Oppure hai che cruzar la plaza. Hay que cruzarlo. Questo è quello che tu mi hai chiesto, si deve, impersonale, bisogna. Se invece devi dire devi, tienes, ok, che cruzar. Ok, che cruzar, o tiene usted, ok? Usi tiene más infinitivo. Ok, e por fin, l'agenzia de viajes, sempre estamos aquí, ¿está lejos o está cerca? Giuseppe. Está bastante lejos. Uh-huh. Tiene que cruzar la plaza. Uh-huh. Y después muy bien. Gira a la derecha. Okay. Y encuentras la agencia de viaje. Viaje. Bravissimo, è stupendo. Ok, bueno, hasta aquí todo bien. A ver, os pongo ahora, y la he subito también a Louis School, vi ho messo l'audio anche a Louis School, così almeno non dovete andarvelo a cercare sulla pagina web se non ve li eravate ancora scaricati, ma in ogni caso vi faccio sentire questo audio. La situación es la siguiente. Estamos en un centro comercial. Esta señora que veis aquí con el niño pide informaciones con respecto a algunas tiendas. Aquí, a la chica de la oficina de informa, del punto de información. Vamos a escuchar este diálogo. E identificamos los establecimientos del centro comercial. ¿Está bien? A ver si
Pardonen. Es este. El libro a la página 64. Sí, sí, exactamente, ¿no? La foto es esta, ¿ok? Bueno, a ver si podemos escuchar y... hablar, decir cuáles son los establecimientos. Tengo que hacer la compra y tengo mucha prisa. ¿Puede ayudarme a encontrar las tiendas? Claro. A ver, ¿qué necesita? Tengo que comprar unas medicinas, sellos, hacer la compra, comprar un regalo, por ejemplo, un libro, e informarme de viajes. Bueno, la agencia de viajes está aquí, muy cerca, en esta tienda. A la derecha está el estanco, a la izquierda el supermercado. La farmacia a la derecha del estanco. Hay una librería muy buena a la derecha de la farmacia. Pues, muchas gracias. ¿Se ha entendido bien? Sí. Sí. Vale, a ver, primero os pregunto. ¿Cómo? Ma non recuerdo. No te acuerdas, sí, sí, pero a lo mejor lo ponemos. Quería solo saber si habéis entendido, Ina, ¿tú has entendido qué tiene que hacer la señora? Quiere hacer la compra. Tiene que hacer la compra, ¿ok? ¿Te quiere comprar un libro? Sí. ¿Y sellos? Puro sellos también, ¿ok? ¿Y más cosas que tiene que comprar? Y unas medicinas, pues... Necesita saber dónde están qué, Gianfranco. Información para un viaje. Y también agencia, sí, una medicina. Información por un viaje y medicina. Ok, pues, ¿dónde va para hacer la compra? ¿Dónde tiene que ir? Recordarlo. A la derecha la farmacia. No, espera, no estoy diciendo... Exactamente dónde. En general, cuando uno tiene que hacer la compra, ¿dónde tiene que ir? Al supermercado. Al supermercado, muy bien. A comprar el libro, ¿dónde tiene que ir? La librería. La librería, sellos, hemos dicho que tiene que ir al... Estanco, muy bien. La medicina, las medicinas tienen que ir... A la farmacia. A la farmacia y por fin, por el viaje, tiene que ir a la agencia. De viaje. Agencia de viaje. Vamos a ver si estos establecimientos están aquí, aquí o allí, según lo que dice. ¿Alguien ha podido ya tomar nota? ¿Qualcuno sa già, ha capito dove stanno? La agencia de viajes está cerca. Ok, aquí. La agencia está cerca. A la derecha de la farmacia, pues. ¿Cómo se dice farmacia en español? Farmacia. Bravísimo, ok. Pues, ¿otras cosas que habéis podido percibir? Tiene mucha prisa. Que tiene mucha prisa, muy bien. Prisa. Perfecto. Tiene prisa. A ver, la pongo parando, a ver. Tengo que hacer la compra y tengo mucha prisa. ¿Puede ayudarme a encontrar las tiendas? Claro. A ver, ¿qué necesita? Tengo que comprar unas medicinas, sellos, hacer la compra, comprar un regalo, por ejemplo, un libro, e informarme de viajes. Bueno, la agencia de viajes está aquí, muy cerca, en esta tienda. A la derecha está el estanco. Vale, ¿dónde está? Hemos dicho entonces, la agencia de viaje está... Está aquí. Aquí, muy cerca. Ok. Esta. Luego, ¿qué dice? La farmacia a la derecha. La farmacia a la derecha. Ok, la farmacia a la derecha. Te accorgevi. Cuidado, que habíamos dicho antes de las vacaciones, muy largas, habíamos dicho que cada error
Era un 50 centavos in una jarra. Avevamo detto che mettevamo 50 centesimi per ogni errore di questi qua. E poi alla fine dell'anno ci facevamo una pizza. Chissà se riusciremo a uscire di nuovo di casa. Ok, vamos a ver. Come? Più che altro a uscire. A uscire. Chissà se riusciremo a uscire di casa. Ok, seguimos. A la izquierda, el supermercado. La farmacia a la derecha del estanco. ¿Dónde está el supermercado? A la izquierda. ¿Y la farmacia? A la derecha del estanco, creo que haya dicho. El estanco. Izquierda, el supermercado. La farmacia a la derecha del estanco. Hay una librería muy buena a la derecha de la farmacia. ¿Dónde está la librería? Muy buena. A la derecha de la farmacia, perfecto. Pues muchas gracias. Ok, muy bien. A ver, ¿era difícil? No, se entendía bastante bien. ¿Digo bien? Sí. Sí, ok. A ver, la última parte que viene siempre en vuestro libro. No sé si es un poco del resumen de todo lo que vimos durante el módulo. Hablamos de la ciudad de Valencia, luego hablamos de los barrios, Malasaña, Chueca, vimos a videos, ¿ok? Ahora viene un texto que quiero compartir con vosotros. A ver si hay algún voluntario que quiera leerlo. Yo lo pongo, intento ponerlo. A ver, se lee bien, si no lo pongo en el libro. Sí, si vede. Si vede, ok. ¿Hay algún voluntario que quiera empezar la lectura? ¿Tengo que escoger yo? ¿Selgo yo? Ya, sí. A ver, no sé. Ina, ¿quieres empezar tú? Sí. Madrid es una ciudad cosmopolita. Acogedora, alegre y multicolor, pero también ruidosa y a veces estresante por su ritmo rápido. Su población de aproximadamente 4,5 millones es muy variada. Muy bien. ¿Palabras que no se entienden? Acogedora. ¿Acogedora? ¿Alguien la puede adivinar? ¿Vuol probar a... ¿Cómo? Acogiente. Acogiente. El verbo es acoger, quiere decir acoger. Acogedora es precisamente acogiente. ¿Ok? Venga, ¿otras o todo bien? Ok, continúa, Ina. Madrid está en el centro geográfico de España. A 660 metros de altitud. Okay. Es la ciudad más alta de Europa. Es la capital de España, sede de numerosas empresas e industrias y tiene una activa vida comercial y cultural. Vale, muy bien. Madrid tiene una... Madrid tiene una de las mayores pinacotecas de Europa, el Museo del Prado y otros museos importantes como el Thyssen y el Museo Reina Sofía. Muy bien, párate aquí, vamos a ver si hay algunos que quieren ayudarte. Alice, ¿quieres? También es muy bonito el Palacio Real que está en la Plaza de Oriente. Madrid tiene grandes espacios verdes como el elegante Parque de Retiro, los jardines de Sabatini, la Casa de... Campo, perdóname. Campo o el Pardo. En el centro de la ciudad están los barrios antiguos. La calle Serrano es una de las calles más elegantes de la capital, con muchas tiendas. ¿Eh? Hay miles de bares. Sigue. Okay, hay miles de bares, de tapas, restaurantes donde comer su famoso cocido, más de
200 Brava. Salas de cine, más de 50 teatros. Okay. La música y el arte son protagonistas cada noche. Ok, y por fin vamos a ver Giuseppe. Puedes llegar a cualquier sitio en una de sus dos líneas de metro, el estadio de fútbol Santiago Bernabéu de Real Madrid, que es conocido internacionalmente. Pero ante todo es importante saber que ninguna otra capital europea tiene un centro urbano con tanta gente por la noche. Existe una ley no escrita que prohíbe dormir antes de amanecer. Muy bien, a ver, por lo menos antes de esta tragedia. Era muy bien. Antes, seguramente. Amanecer es la alba. ¿Hay palabras que no se pueden entender? ¿Cocido? Es una... conocido es conocido. El cocido es una comida típica madrileña, como una... Espera, te la enseño aquí. ¿Ves? Como una sopa con carne, cerdo, verdura bollita, ceci, come un bollito. ¿Veis que es como un bollito? No sé exactamente, uno stufato a base di ceci, carne, insaccati, eccetera. Ok? Ed es típico de Madrid. Vale. Y a ver, si tenemos que, después de haber leído el texto, asociar las fotos que vemos aquí a lo que acabamos de leer. A ver, ¿qué serán estas cosas? ¿Alguien reconoce algunas de estas fotos? El cosido. El cosido lo reconocemos, ¿verdad, Gianfranco? Es ese, ¿no? Es la G. ¿Y la H? ¿Qué cosa es la movida. Es la movida, la noche de Madrid. ¿Y la D? Alguien que ha estado en Madrid. ¿Sabéis qué es la D? Es famosa, esta. Es el ascensor de cristal, sí, exactamente, del Museo de Reina Sofía. Okay. Pues los museos, la B, Prado. La A es el Museo del Prado, la A, la B es el Palacio Real. Palacio Real. Sí, la C es una parada de la metro, la E el Parque del Retiro, que es un parque muy famoso, y la F, ¿qué será? Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, por supuesto. Ok, pues siempre aquí vienen algunos de los barrios más famosos. Nosotros hemos visto en clase Chueca, Malasaña, pero ¿recordáis algunos adjetivos que describían Malasaña, por ejemplo? ¿Recordáis en el video que vimos que venían algunos adjetivos para describir Malasaña? Joven. Joven. Independiente. Canalla. Rebelde. Rebelde. Muy bien, perfecto. Aquí vienen otros barrios muy importantes y famosos. Por ejemplo, el barrio de La Latina es muy famoso por los restaurantes, se come muy bien. A ver, Silvia, ¿quieres leerlo? ¿Qué podemos encontrar en el barrio de La Latina? Allora, La Latina es un barrio antiguo y popular. Podemos encontrar calles estrechas y desordenadas, muchos bares de tapas y vinos, vida nocturna, hermosas iglesias, el gran mercado de alimentos.
Muy bien. Mientras que, Elena, en el barrio de Salamanca, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué tipo de barrio es? Es un barrio de nivel social alto. Hay una estructura urbanística muy ordenada. Ok, te puedo corregir. Tiene una estructura urbanística. Si tienes que usar un verbo, que se debe usar un verbo, en questo caso mejor usar tiene. Es un barrio de nivel social alto, no puedo decir c'è una estructura, mejor ha una estructura, pues tiene una estructura urbanística ordenada, ¿ok? Muy ordenada. Y comercios lujosos, hay muchos hoteles y restaurantes muy buenos y está el parque del Retiro. Del Retiro, ok. Mientras que en el Paseo del Prado, ¿qué podemos encontrar? Fabrizio. Viviendas muy caras. Sí. Zona de oficinas y ministerios, zona monumental, bancos, museos, jardín botánico. Jardín botánico. Y es un barrio tranquilo. Lavapiés, Gianfranco, ¿cómo es? Sono qua. Sí, sí. Scusa. Ningún problema. Lavapiés. Barrio muy popular. Población de ancianos y jóvenes. 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 Okay. Vivienda más barata. Integración cultural con inmigrantes, salas de teatro alternativo y vida nocturna. Perfecto, pues estos son. Y si tenemos que individuar estos barrios en las fotos, en vuestra opinión. A ver. Repite. Si tenemos que asociar estos barrios a las fotos. A ver. A mí me gusta el barrio de Salamanca. ¿Y te gusta el barrio de Salamanca? Es un barrio de nivel social alto. Sí. A ver, Elena, en tu opinión, ¿cuál es el barrio Salamanca entre estas fotos? Hacemos así. Esta aquí, la primera. Aquí donde viene la A grande, la segunda. Esta la tercera. Y aquí en el centro, la cuarta. ¿Cuál es Salamanca en tu opinión? La cuarta. Creo que sí. Es la cuarta. Es la cuarta, efectivamente. Mientras que el Paseo del Prado, a ver, ¿lo podemos encontrar? El segundo. Aquí la segunda. ¿Y Lavapiés? La tercera. Sí, yo en realidad no estoy tan convencida. Es decir, que la primera hay mucha gente aquí por la calle mientras, y también la latina podría ser la tercera. Esto no estoy segura de que, pero Lavapiés y la latina son varios juntos. Sono muy parecidos, sono molto vicini come quartieri, sono attaccati, cioè uno sconfina nell'altro. E Lavapiés è il barrio dove c'è il rastro di Madrid alla domenica mattina. Ok, pues aquí tenéis siempre que puedes hacer en cada uno de estos barrios, cuál es el que te gusta más para vivir, para comprar, para ver arte, para salir de noche, para comer y beber. A ver, esto lo podéis también, si queréis, si tenéis gana, podéis también, ¿cómo se dice?, terminarlo en casa, ¿no? Yo prefiero el barrio del Prado para ver arte, pero me gustaría vivir en el barrio Salamanca porque es un barrio de lujo y tranquilo y hay viviendas bonitas, etc. ¿Ok? Si tenéis tiempo y gana. Mientras que ahora, para terminar, me gustaría con vosotros ver un breve video sobre cuántos de vosotros han estado en Barcelona. Fabrizio, ¿tú has estado? Gianfranco, ¿has estado? Sí. Nina, ¿has estado en Barcelona? Sí. Ok. Alice también. Yo no. Silvia.
No, io no. Tu tampoco? Ok. Elena? No, no. Ok. No. Pues, el barrio que vamos a ver en este video es el barrio gótico. Ok. Y os he puesto algunas palabras, algunas preguntas aquí. Es decir, si podéis apuntar palabras que salen en el video que vienen relacionadas con la arquitectura. La Plaza del Rey, en el video se ve esta Plaza del Rey, ¿qué testimonia según lo que dice el video? ¿Cuáles son los palacios emblemáticos que el video nos dice? ¿Qué podemos encontrar en el barrio marinero? Para las personas que han visitado Barcelona, el barrio marinero es el Borne, ¿ok? Justo cerca del barrio gótico, antes de la playa. ¿Y qué es Santa María del Mar? ¿Eh? ¿Qué es? Vamos a ver el video y luego me vais a decir. El conjunto arquitectónico del barrio gótico, de gran belleza, se conserva en magnífico estado. ¿Se oye? Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se siente? Sí, sí. Ok, continúo. La catedral con su fachada neogótica comenzó a edificarse en el siglo XIV. La Plaza del Rey nos habla de la vocación marinera y comercial de la ciudad. Casas señoriales, palacios y edificios emblemáticos como el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat esconden tranquilos rincones. En el barrio marinero, de origen medieval, y donde se construyeron los mejores palacios, se encuentra el Museo Picasso, en una mansión señorial del siglo XV, con una completa colección de obras de este artista formado en Barcelona. La Basílica de Santa María del Mar, del siglo XIV, de proporciones perfectas, es una magnífica muestra del gótico catalán. Okay. ¿Habéis entendido? Chicos, hola. Hola, ¿habéis entendido más o menos? Más o menos. Bastante, más o menos. Bastante, ok. A ver, ¿podemos un poco recopilar las ideas y contestar a las preguntas? A ver, ¿habéis podido apuntar palabras que están relacionadas con el léxico de la arquitectura? Gótico. Bien, gótico, perfecto. Fachada. ¿Cómo? Medio. La fachada, medio gótico. Fachada. Hablaba della fachada. Era fachada. Fachada, fachada. Medieval. Medieval, ok. También dice... Gótico catalano. Gótico catalano, muy bien, Fabrizio. Conjunto arquitectónico, bien. Okay. Ok, ¿algo más? Luego, ¿qué testimonia la Plaza del Rey? La vocación marinera. Vocación marinera y comercial. Perfecto, la Plaza del Rey
es la boca, testimonia, la vocación marinera y comercial de Barcelona. ¿Ok? Después, perdone. Después, ¿cuáles son los palacios emblemáticos? La catedral del Renacimiento. Ok, Silvia. El ayuntamiento, el Palacio Real Mayor. El ayuntamiento y el Palau de la Generalitat. Sì, è in catalano, è proprio il nome in catalano, Palau, così, della Generalitat catalana, e también el Ayuntamiento, che invece questo è in castigliano, ok? Y después, ¿cuáles son, qué podemos encontrar en este barrio marinero? El Museo Picasso. ¿Dónde está el Museo Picasso? Está en el barrio marinero. Sí, y que, pero quiero decir, ¿qué tipo de edificio es? El edificio medieval. No he entendido. Es un edificio medieval, exactamente. Es una mansión, se dice una mansión señorial de la Edad Media, del Medioevo, ¿ok? Donde se halla, es como decir donde se encuentra, ¿ok? El Museo de Picasso, que tiene muchas obras de este pintor, porque, no sé si lo sabéis, me imagino que sí, Picasso trabajó mucho en Barcelona. Uno de sus cuadros, de sus pinturas más famosas, son Le Damoiselle de Avignon. No sé si conocéis este cuadro. ¿Avete presente questo quadro di Picasso? Questo per intenderci. Questo qua. Avete presente? Sì. Ok. Sì. Sabéis perché si chiama así? Y porque, no, el cuadro no está en Barcelona, el cuadro está en Nueva York. Pero la calle Avignon, scritto in catalano, Avignon, così, è una delle strade proprio del quartiere gotico. Non so se l'avete vista quando ci siete andati o se ci avete fatto caso. E nell'epoca in cui Picasso abitava a Barcellona era la strada delle prostitute e lui frequentava assiduamente. Per cui quando ha dipinto le ragazze di Avignone, in realtà stava parlando delle ragazze della strada, della via Avignone, e per questo che abbiamo queste ragazze che sono prostitute, evidentemente. Per cui nel periodo catalano-barcellonese di Picasso, una delle sue opere più famose, l'omaggio quasi al barrio gotico di Barcellona, è questa tela che, se non ricordo male, l'ho vista a New York, non mi ricordo se è al MoMA o al Metropolitan, comunque è là come ubicazione, molto bella. Ok, bien, y por fin vamos a ver, ¿qué es Santa María del Mar? Una basilica. Una basilica, muy bien. Representa el gótico catalán. Representa el gótico, es una muestra magnífica, dice, del gótico catalán, ¿ok? Muestra y magnífica, atención, lo escribo así, ma como sabéis lo leo magnífica, ¿ok? Del gótico catalán, del estilo gótico. Otra cosa, sí. Me imagino que a muchos lo han leído, mas si no lo habéis leído, La Catedral del Mar es muy buen libro con respecto a la construcción precisamente de esta basílica. Es de Ildefonso Falcones, que es un abogado histórico, pero el libro es una novela. No sé, ¿alguien la leyó? ¿Alguno de vos la leyó, este libro, La Catedral del Mar? No, nessuno? L'avete sentita nominare? La conoscevate? Sì.
Ok, se non l'avete mai letta e avete tempo libero in questa quarantena forzata, ve la consiglio. Potete anche prenderla in spagnolo se avete un Kindle, e non è difficile, cioè non è difficile, vabbè, è impegnativa, è un bel volumotto, però è molto molto carino, un feuilleton, ma è bello perché alla fine del libro vi fa vedere tutte le cose storiche che realmente, i dati, le lezioni storiche da cui Falcone sa attinto per scrivere il libro. E se invece non avete voglia e tempo di leggere il libro, ma avete Netflix, dovrebbe ancora essere disponibile su Netflix la serie spagnola e quindi ve la potete vedere in spagnolo, è una bella serie di storica, in costume, diciamo così, è molto carina. Bueno, preguntas, todo claro, todo bien? Vi siete annoiati abbastanza? No. Sì, no? No, tutti insieme, va bene. Tutto bene, tutto bene. Molto bene. E sto contenta che nos hemos visto aquí. E spero encontraros otra vez la próxima semana. Os voy a saludar. Termino de compartir la pantalla. Ho finito di condividere lo schermo con voi. Tutto quello che abbiamo visto questa sera lo trovate su WeSchool e vi auguro una buona settimana, spero di ritrovarvi la prossima. Grazie. Grazie. Okay? Grazie. Buona serata. Bene. Grazie a voi ragazzi, un grande abbraccio. Ciao a tutti. Bacione. Ciao. 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 Sere.